Pues sí, está peligroso porque no sabían el día que se vaya a descargar ahí el tren. Entonces, el día que me digan que pues que quite ahora sí la cerca, pues ya ahora sí la puedo quitar, me puedo bajar más abajo. Tengo como 25 años. Del ruido ya nos acostumbramos. Ruido para allá y ruido para acá. ¿Qué podemos hacer? No tenemos dinero para estar comprando un terreno o algo. Pues ya desde qué tiempo tiene que siempre están diciendo que nos van a, o sea, nos van a quitar de aquí, pero nunca nos dicen que nos van a dar otra parte. Pues una vez, ahora sí se destrabó el tren, se quedó la mitad por allá y A la orilla de las vías del tren de Banderilla, nos encontramos casas que están construidas a 15 metros de distancia, lo cual es un peligro para los colonos, ya que los vuelve más vulnerables ante accidentes. El alcalde de este municipio, Francisco Javier Hernández Loesa, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la empresa concesionada por las vías del tren Kansas City que reconsiderara la posibilidad de reubicar a los colonos. Yo aquí tengo viviendo 10 años. ¿Cómo llegaron las personas aquí? La verdad, yo lo ignoro. Pues sí, hay un poco de riesgo porque a veces el tren, pasa muy rápido o luego trae doble carga y sí se escucha. Pues bueno, sí da un poco de miedo, pero pues, a final de cuentas, pues a mí me tocó vivir aquí. Pues a mí me encantaría de que me dijera el gobierno, oye, pues te voy a dar un terreno o una casa y pues yo encantada. No, pues sí, imagínese. O sea, uno está consciente que pues un accidente, ¿cómo decirle algo a los del ferrocarril? ¿Cómo reclamar si uno sabe el riesgo en el que se encuentra uno? Somos cinco, sí. Como ahorita tendrá como una hora que pasó el tren. De ahí ya solamente está en la noche. De 20 años, 20 años viviendo aquí con mi esposa y mis dos hijas. Nada más lo que nos pide los del tren es que guardemos una 11 metros del centro de la vía hacia acá. Es lo que pide como norma, por decir algo. El único detalle es que sí ha matado por lo menos a dos o tres gentes aquí. Vaya aquí abajito, en lo que es aquí abajo. Y en ocasiones yo pienso de que tiene mucho trabajo, eso pasan hasta 3 veces. Pero por decir algo, por semana casi una vez por día. Sí está en ver que nos iban a reubicar, pero necesitamos las medidas y todo eso. Con eso borra el ruido y como estoy medio bajito, pues ya casi no se oye. Pero sí, pues sí es incómodo, ¿no? Y por la necesidad vive uno aquí, que sí estaría bien que nos reubicaran. Bueno, eso digo yo, no sé qué los demás viven. Sí, como 17 familias. José Andrés Reyes Flores. Pues ya tenemos tiempo de que nos están reubicando, que nos dicen que nos iban a reubicar, que cuando estaba el señor gobernador Fidel Herrera, nos dijeron que nos iban a reubicar, pero no se hizo nada de la reubicación. Nosotros fuimos con un señor de los de la vía y nos dieron un papel donde consta que tenemos el libramiento de que antes eran 15 metros, 18 metros, ahora nos dijeron que 10 metros del centro de la vía para allá, nosotros tenemos construido de ahí por eso, de ahí para allá. Pues hasta ahorita, gracias a Dios, aquí no ha habido ni un accidente así fuerte, nada. Se descarrila el tren en lo normal, ¿no? También por los durmientes que ya están picados, pero podridos, pero pues aquí estamos tranquilos porque nuestros hijos pueden salir a jugar, se pueden ir a jugar ahí al frente y no tienen problemas porque pasen
los pandilleros y nos llevan a otro lado. Le repito lo que pasó con una vecina que se fue de aquí, que la reubicaron y ya le mataron a su hijo allá por la reserva. Al platicar con los vecinos, nos manifestaron su conformidad de ser reubicados, ya que no solamente es el tren el que representa un peligro. Nos comentaron que al ser una zona tan oscura y solitaria, hay muchas pandillas que causan disturbios. Si bien es cierto, hay algunas casas de concreto, la mayoría son de lámina. Las personas se mostraron desconfiadas, ya que no es la primera vez que el gobierno les promete una reubicación. Otro de los problemas con los que nos topamos es que los vecinos comienzan a presentar malestares auditivos. Rosa Hernández, porque más que nada aquí es federal, es prestado, no tiene uno algo seguro. Pasa entre 5 de la mañana, 6 de la mañana, en la madrugada, ya casi en la noche, es raro. ¿Pero diario? Sí. Sí, sí. Según decían que con el tiempo, los que tuvieran mucho tiempo los iban a reubicar, pero pues nada más son comentarios. Ya ahorita pasaron avisando que se tumbe todo esto, porque según van a arreglar, van a hacer muros. Los niños que se vayan a salir y pase el tren o algo, o se vaya a voltear el tren hacia acá, no sabe uno. Reportó para El Demócrata, Regina Vargas.